Gaspar Franco reunió a su cargo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, indicaron tres fuentes a Reuters, en una nueva salida de funcionarios de alto nivel del organismo tras la dimisión a fines del año pasado de su presidente y de otro funcionario de alto rango. Franco, que asumió como comisionado en 2016 para un periodo de 6 años, dimitió por motivos personales, según las fuentes. Su renuncia se hará efectiva desde el 28 de febrero. No fue posible de inmediato tener un comentario del regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH. En noviembre, el entonces presidente de la CNH, Juan Carlos Cepeda, renunció justo cuando inició el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y meses antes de que terminara su periodo. La dimisión de Cepeda se dio luego de versiones de que Rocío Nale, ahora secretaria de Energía, le había pedido a él y al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo García, que dejaran sus cargos al llegar el nuevo gobierno, lo que fue negado por la CNH en el caso de Cepeda. Otro comisionado de la CNH, Héctor Acosta, renunció también a fines de noviembre para tomar un puesto en el gobierno del estado Chihuahua. Con la salida de Franco quedan abiertas 3 vacantes de comisionado en la CNH. En caso de que alguno más faltara, no habría quórum para las sesiones del órgano de gobierno del regulador, en el que se aprueban temas claves del sector.